Liturgia y Eucaristía, comunión con el Señor. Aristóteles decía que las mejores actividades son las más inútiles. Y esto es porque dichas cosas no están subordinadas a ningún fin, sino que se hacen solo por hacerlas. Es decir, ver un partido de béisbol es más importante que cortarse el pelo y cultivar una amistad es mejor que ganar dinero. El juego y la amistad son bienes que son buenos por sí mismos, mientras que cortarse el pelo o ganar dinero sirven a un fin distinto a ellos. París, Francia. La liturgia es lo más inútil de todo, por lo tanto es lo más importante. Calcuta, India. La liturgia es lo que hacemos solo por sí misma, simplemente porque es buena y hermosa. Kampala, Uganda. Es por lo que el gran teólogo litúrgico Romano Guardini compara la liturgia con una obra de teatro. Nueva York, Estados Unidos. Pero esta obra de teatro es un asunto serio, porque por esta obra es que nos ordenamos. Ciudad Quezon, Filipinas. El teólogo Dietrich von Hildebrand, en su libro Liturgia y Personalidad, dice: con el acto mismo de alabar correctamente a Dios, conseguimos una armonía interna. La misa, la liturgia, es una especie de arca de Noé, un lugar donde un microcosmos del bondadoso orden de Dios se preserva en medio de un mundo pecador. Pero más allá de eso, la misa es nuestra participación anticipada en la gran liturgia celestial, la alabanza dada a Dios por los santos y los ángeles. Por estas razones y otras más, el Vaticano II se refiere a la liturgia como la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Durante este episodio, revisaremos la misa, presentando los aspectos de esta obra celestial y terrenal. La reunión. Sao Paulo, Brasil. En cierto sentido, la misa comienza con la manera en que las personas que participan en ella se reúnen. Vienen de diferentes partes, con diferentes antecedentes sociales y académicos, de una variedad de estratos económicos, con diferentes niveles de excelencia moral y de ambos géneros. Y todos forman la comunidad reunida frente al altar de Cristo. El mundo caído está marcado por una división, una separación, estratificación, y los pecadores estamos muy preocupados por cuestiones de prioridad y exclusividad. ¿Quién entra y quién no? ¿Quién está abajo o arriba? Pero como Pablo nos dijo, en Cristo no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres. Todos son miembros del cuerpo místico. Ciudad de México. Cuando Dorothy Day consideraba su conversión al catolicismo, iba a la misa dominical.
estaba muy impresionada por el hecho de que ricos y pobres, los educados e ignorantes, el ama de llaves y la gran dama, iban a misa y se arrodillaban juntas. Lourdes, Francia. Y el historiador católico Christopher Dawson, al decirle a su madre que se convertiría a la fe católica de su natal anglicanismo, se encontró con esta respuesta: no me preocupan tanto las doctrinas, me preocupa que vas a adorar con la servidumbre. Tanto Dorothy Day como la señora Dawson intuían la naturaleza subversiva de cómo los católicos se reúnen a orar. Ya reunidos, cantamos. Cantar en la misa no es algo decorativo o incidental, ya que el armonizar muchas voces como una sola es una expresión de cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir. Atenas, Grecia. El ritual de la liturgia propiamente empieza con la señal de la cruz y el padre que entona las palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con este gesto y esta simple frase anunciamos que pertenecemos a las tres personas de Dios. El secularismo moderno predica la suposición de que básicamente no le pertenecemos a nadie, que estamos autodeterminados y autodirigidos, buscamos la felicidad de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Pero Pablo le dijo a los cristianos hace mucho: no vivimos para nosotros, no morimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. En contraposición con la modernidad, la gente bíblica afirma que tu vida no es tuya. Y la liturgia señala esto desde el principio con la señal de la cruz. Pero hay más. Hablar de la cruz es referenciar el gran acto por el que el Padre envió al Hijo al abandono divino, para reunirnos a todos a través del Espíritu Santo hacia la luz divina. Ya que el Hijo llegó hasta el fondo, pudo por principio devolver hasta al pecador más recalcitrante a la unidad con Dios. Por lo tanto, al invocar la cruz al principio de la liturgia, significa que estamos orando en Dios, no solamente a Dios. Después de la señal de la cruz, el sacerdote saluda al pueblo, no a nombre propio, sino al de Jesús. El Señor esté con ustedes. Con vestimentas que cubren sus ropas y simbólicamente esconden su identidad ordinaria, el sacerdote de la liturgia opera en la persona de Cristo, no en su propia persona. Y por lo tanto sus gestos, palabras y movimientos expresan no solo sus propias perspectivas y convicciones, sino las de Cristo. Por eso es que el pueblo responde con tu espíritu, ya que le habla no al hombre que está al frente, sino a Jesús en cuya persona el sacerdote opera. Inmediatamente después del saludo, el sacerdote invita a todos los presentes a tener en mente sus pecados. Este simple acto es de extrema importancia,
G.K. Chesterton dijo, «Hay santos en mi religión, eso significa hombres que se saben pecadores». Para el apologista británico, la distinción relevante no está entre pecadores y no pecadores, sino entre los que saben que lo son y los que no. Los grandes héroes de nuestra fe, los santos, son aquellos que ordenan su vida hacia Dios y, por lo tanto, son los que más conscientes están de lo lejos que están del ideal. San Juan de la Cruz comparaba el alma con un cristal. Mientras el cristal no apunta hacia la luz, sus imperfecciones no aparecen. Pero si lo apuntan hacia la luz, las manchas y marcas se hacen visibles. Esto puede explicar la gran paradoja de que precisamente los santos son los que se declaran pecadores. Dirigen su vida hacia la luz de Dios. Por lo tanto, están más y no menos conscientes de sus pecados. Al comenzar la liturgia, nos bañamos en la luz de las tres personas del Señor e imitamos a los santos admitiendo que somos pecadores. Al hacerlo, ofrecemos un correctivo a una tendencia cultural persistente hacia la exculpación. Yo estoy bien y tú estás bien, nos decimos. Pero suscribir a un sentimiento tan ingenuo es prueba de que no nos dirigimos a la luz de Dios. El traer a la mente los pecados es una preparación para la oración Kyrie. Te suplicamos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. No hay cabida para una autoglorificación o autoengaño. Sabemos que somos incapaces de salvarnos, que somos suplicantes ante el Señor. Invitados por la liturgia a esta correcta y liberadora actitud, escuchamos las palabras del sacerdote. Dios no tiene el menor interés en hacernos suplicar ante Él en penitencia. Quiere perdonar, pero es imperativo que nos demos cuenta que tenemos algo en nosotros que debe perdonarse. Después del Kyrie viene el Gloria, que es una de las oraciones más magníficas en nuestra tradición litúrgica. Uno puede encontrar en el Gloria prácticamente toda la teología católica, pero me concentraré solo en la primera línea. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esta es una especie de fórmula para una vida feliz. Cuando le damos a Dios la gloria más alta, cuando Él es el valor supremo para nosotros, entonces nuestras vidas se ordenan alrededor de ese amor central. La paz que esperamos se hace presente cuando Dios, y no el placer, ni el dinero, ni el poder, recibe gloria en las alturas. El término adorar en inglés viene de una palabra antigua, worship, designando lo que consideramos valioso. La liturgia es el lugar en que adoramos lo valioso, donde demostramos en gesto y palabra lo que es más valioso para nosotros. Por eso es tan esencial para la paz. Sería útil volver a invocar a Aristóteles en este contexto. El gran filósofo comentaba que una gran amistad durará solo en la medida en que los dos amigos se enamoren, no el uno del otro, sino de ambos con un tercero trascendental. Al decir o cantar el Gloria, la comunidad reunida expresa su amor compartido por la gloria de Dios. Y si Aristóteles tiene razón, esto aumentará su amistad entre ellos en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. La narración de las historias.
El siguiente acto en la liturgia es la proclamación de la palabra de Dios. Usualmente consiste en una lectura del Antiguo Testamento, una selección de una epístola de Pablo, y luego una selección de los evangelios. ¿Por qué leemos estos textos en la liturgia? Lo hacemos para penetrar en la peculiar textura del mundo bíblico. Tolkien comienza su obra El Señor de los Anillos con una larga descripción de la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón. A quienes han dicho que El Señor de los Anillos es una gran historia de aventuras pueden llegar a preguntarse cuándo va a empezar la acción. Tolkien explicó que tenía que atraer al lector al peculiar mundo que estaba creando, que involucraba magos y elfos y orcos con su particular topografía, clima, costumbres y lenguaje. De manera parecida, debemos ser atraídos al aún más extraño mundo de la Biblia. Después de las primeras dos lecturas, el sacerdote se levanta a proclamar el Evangelio y predicar. Ya había mencionado que el sacerdote en la liturgia actuaba en la persona de Cristo y no en la suya propia. Esta apertura a una identidad más profunda se vuelve aún más clara, al menos en principio durante la homilía, ya que el sacerdote no debe compartir sus convicciones privadas sobre política o cultura, o hasta de religión, se supone que habla en nombre de Cristo. Para asegurarse, debe usar todos los recursos de la teología, espiritualidad e interpretación bíblica de la Iglesia, y debe aplicar las Escrituras a la situación cultural actual, pero no habla con su propia voz o por sus convicciones propias. El predicador, al entregarse a la voz divina, de hecho encuentra su propia voz más auténtica, y al conformarse a sí mismo con la actitud de Cristo, descubre su actitud propia. Cuando termina la homilía, la congregación se levanta para recitar el credo. Pueden usar la antigua fórmula conocida como el Credo de los Apóstoles, pero por costumbre recitan la gran declaración de la fe que nació en el Concilio de Nicea en el año 325. Al recitar estas líneas líricas del credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, la Iglesia recuerda su victoria en una batalla muy ancestral, la batalla contra Arrio. Arrio era un sacerdote del siglo IV de la Iglesia de Alejandría, quien negaba la naturaleza divina completa de Jesús. Consubstancial, comparte el mismo ser. Son traducciones de la palabra griega homoousios, el término técnico usado en Nicea para expresar el hecho de que Jesús comparte por completo la divinidad del Padre. Lo que sintieron en Nicea fue que este era un punto crucial para el cristianismo. Si la divinidad de Jesús se niega, el cristianismo decaería en otra mitología o sistema moral. Lo que me conmueve es, 1700 años después, domingo tras domingo, la Iglesia se levanta a declarar de nuevo la victoria sobre Arrio. Algo muy subversivo sobre la primera línea del credo, creo en un solo Dios, ya que elimina cualquier otro candidato a la divinidad, ya sea país, cultura, partido político o líder carismático. Por lo que quienes ponen su fe en el Dios único se imponen con seguridad en contra de todo tipo de idolatría, ancestral o contemporánea. Cuando la proclamación del credo termina, la comunidad ofrece oraciones para los vivos y los muertos. Las plegarias de los fieles, que es su nombre litúrgico, son expresiones de la ineludible interdependencia de los miembros del cuerpo místico de Cristo.
Rezamos por los demás, precisamente porque estamos implicados con los demás, conectados por los vínculos más profundos en Cristo. Un miembro del cuerpo no puede decir coherentemente, tu problema no es mío, porque no somos un club, sino un organismo. Mientras hacemos vida a nuestra fe al recitar el credo, hacemos vida a nuestra identidad mística al rezar los unos por los otros. El ofertorio. Con la oración de los fieles, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra termina y comienza la segunda, la liturgia de la Eucaristía. Podría servir en este momento pensar en la misa como un encuentro. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, un encuentro formal con otra persona usualmente involucra dos partes. Primero conversación y después una comida. Piensen en un banquete o una fiesta de recepción. Recibimos a los invitados y pasamos una buena parte del tiempo hablando con ellos y luego nos sentamos a comer. ¿Qué es la misa sino un encuentro con Cristo? Una formal y ritualizada reunión con el Señor. Así que hacemos estas dos actividades. En la liturgia de la palabra escuchamos, mientras Él nos habla por las Escrituras. Después, con los cantos y alabanzas, nosotros le respondemos, conversamos. Y luego, en la liturgia de la Eucaristía, nos sentamos a comer, un banquete que Él mismo nos ha preparado. Un fundamento bíblico principal es que en un mundo caído no hay comunión sin sacrificio. Esto es verdad, porque el pecado nos ha torcido, deformado, por lo tanto, la intimidad con Dios implicaría recuperar nuestra forma, una dolorosa realineación, un sacrificio. En un sacrificio animal, una persona tomaba un pequeño aspecto de la creación de Dios y lo regresaba a su fuente para hacer notar su gratitud por el don de su propia existencia y, claro, la existencia del mundo. Ahora bien, Dios no tiene necesidad de sacrificios, no tiene necesidad de nada. El punto es que nosotros necesitamos el sacrificio para poder reordenarnos y restaurar la comunión con Dios. Lo que se devuelve a Dios, el sacrificio a Él, choca, por así decirlo, contra la roca de la autosuficiencia divina y devuelve el beneficio a aquel que hizo la ofrenda. El sacrificio produce la comunión. Esta es la lógica única que soporta toda la liturgia de la Eucaristía. Al comenzar la segunda parte de la misa, se presentan ofrendas de pan, vino y agua, para que el sacerdote las ofrezca a Dios. Ofrecer pan y vino es ofrecer trigo y vid. Y decir trigo y vid implica la tierra, el suelo, agua, viento y luz. Y decir tierra, suelo, agua y viento es implicar el sistema solar y en realidad el cosmos entero. Los pequeños obsequios, por lo tanto, simbolizan lo pequeño de la totalidad de la creación. Con estos objetos en la mano, el sacerdote dice la oración veraca. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque en tu bondad hemos recibido el pan y vino que te ofrecemos. El pan y vino ofrecidos al Dios que no los necesita, volverán a quienes lo ofrecen inmensurablemente elevados, como el cuerpo y la sangre de Jesús.
Después de la veraca, el sacerdote se acerca a la oración culmen de la cena, la oración eucarística en la que Cristo se hace real, verdadero y sustancialmente presente. Justo antes de empezar esta oración, el sacerdote invoca el cántico de la comunidad celestial. Y así, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria con una sola voz. Es importante ver que no es solamente una piadosa decoración. Ya mencioné que la misa en la tierra nos conecta directamente con la eterna liturgia del cielo, la alabanza de los ángeles y los santos. Por lo tanto, mientras el pueblo reunido canta, Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. Estoy como los ángeles y los santos, dando gloria a Dios en las alturas y por lo tanto cumpliendo la unidad que Dios desea de ellos. La oración misma comienza con una palabra de gratitud a la Trinidad de Dios por la pura gracia de su creación y redención. Santo eres en verdad, Señor, y toda la creación te alaba con razón. Pues a través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el poder y la acción del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Luego le pide al Padre enviar al Espíritu Santo para la santificación y transformación del pan y del vino. Por esto, Señor, te lo pedimos humildemente. Por el mismo Espíritu, santifica estos dones que traemos ante ti para su consagración, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Luego continúa con el así llamado relato de la institución, que es una forma abreviada de la narración del Evangelio de lo que Jesús hizo y dijo en la última cena. Recuerda cómo Jesús tomó pan y dio gracias. Y luego pasa de narración en tercera persona a la cita directa, diciendo las palabras de Jesús. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El sacerdote hace lo mismo con la copa de vino. Primero contando cómo Jesús dio gracias y pasó el cáliz a sus discípulos, y luego citando en primera persona dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. La fe de la iglesia es que, por el poder de estas palabras, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús se hace en verdad y sustancialmente presente ante su pueblo bajo la apariencia de los elementos eucarísticos. Excursus sobre la presencia real. Cafarnaúm, Israel. Estoy ante las ruinas de una sinagoga del siglo IV. Fue construida en el sitio de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús mismo enseñó. Después de la multiplicación de los panes y los peces, después de caminar sobre el mar, vino aquí. La gente lo seguía y les dijo, no busquen el pan que perece, busquen el alimento que da la vida eterna. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Mi carne es alimento para alimentar al mundo. Sería difícil imaginar algo más teológicamente problemático y, si puedo ser claro, más desagradable para un judío del siglo I que esas palabras. En el Antiguo Testamento se prohíbe comer carne animal con sangre.
Y aquí está un ser humano diciendo, quiero que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Cuando protestaron, como seguro hicieron, Jesús tuvo muchas oportunidades de hacer su lenguaje más espiritual, más metafórico. A lo que me refiero es algo muy simbólico. No lo hizo. Dijo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida. Y las palabras en griego son interesantes. Usó la palabra trogin, no fagin. Fagin era la palabra común para seres humanos comiendo. Trogin era la forma en que un animal comía como royendo. A menos que roan la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, en otras palabras, cuando rechazan el realismo físico, Jesús lo intensifica. Se dice que muchos de sus discípulos se alejaron. Esa enseñanza era demasiado. Volteó a ver a su círculo interno, a sus 12 apóstoles, y dijo, ¿ustedes también me dejarán? Esta enseñanza que nosotros los católicos llamamos la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía es un punto determinante. Desde este momento, desde aquel sermón hasta hoy en día, es un punto que divide. Es Pedro quien responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro confiesa la verdad de la presencia real, y la iglesia lo sigue desde entonces. Catedral de Orvieto, Italia. En 1263, un sacerdote llamado Pedro de Praga hacía un peregrinaje a Roma. Se detuvo en el pueblo de Balsana a celebrar misa. Pedro de Praga había tenido dudas sobre la doctrina de la Iglesia, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Después de las palabras de consagración, empezó a caer sangre de la hostia hacia sus manos y hacia el corporal del altar. Estaba tan confundido que vino directo a Orvieto, donde estaba el Papa Urbano IV. Confesó su pecado de no creer. El Papa envió una delegación de vuelta a Balsana. Regresaron con el altar manchado de sangre. Puede verse aquí, tras de mí. El Papa estaba tan impresionado que inauguró una nueva festividad de la Iglesia, llamada Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y se dirigió a un fraile dominico que era de sus acompañantes en Orvieto, Tomás de Aquino. Le pidió que compusiera un oficio para la festividad, o sea, una serie de plegarias e himnos. Tomás respondió con una de las mejores obras poéticas de la Edad Media. Aún cantamos estos grandes himnos, Tantum ergo y adoro te devote, del oficio de Corpus Christi. Tomás de Aquino amaba la Eucaristía, decía misa a diario, e inmediatamente después asistía a una segunda misa. Se dice que rara vez terminaba la liturgia sin llorar copiosamente. Así se identificaba con el misterio eucarístico. Se dice que cuando Tomás luchaba con un asunto espiritual, iba hacia el tabernáculo, apoyaba su cabeza en él y pedía inspiración. Al final de su vida escribió un maravilloso tratado sobre la Eucaristía. Cuando terminó, aún no se convencía de haberle hecho justicia a este gran sacramento, así que puso el texto a los pies de la cruz y rezó. Una voz salió de la cruz, «Bene, scripsisti de me, toma». Claro, Jesús habló en latín a Tomás de Aquino. «Has escrito bien sobre mí, Tomás. ¿Qué quieres de recompensa?» Tomás respondió, «Nihil nisi te». «No quiero nada más que a ti». En ese tratado que puso bajo la cruz, Tomás discutió la Eucaristía bajo la rúbrica de transubstanciación. Dijo que después de la consagración, la substancia total de ese pan
se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. La sustancia total del vino se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo. Aunque los accidentes del pan y el vino permanecen sin cambio. Si esos términos nos confunden, podemos traducirlos literalmente. Es muy simple, realidad y apariencia. La realidad más profunda del pan y el vino cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo, aun si la apariencia del pan y el vino no cambian. La distinción entre apariencia y realidad es referida en las filosofías del mundo, las antiguas y modernas. También es parte de nuestra experiencia común. Comúnmente la apariencia y realidad coinciden. Las cosas son lo que parecen, pero sabemos que no siempre es así. Si vemos hacia el cielo en una noche de invierno y parece que vemos las estrellas, pero sabemos que estamos viendo el pasado. A la luz le tomó tiempo llegar a nuestros ojos. No vemos las estrellas que están ahí, sino las que estaban. La apariencia y realidad no coinciden. Pareciera que el sol se mueve por el cielo, pero sabemos que no es así. La apariencia y realidad no coinciden. Aquí hay un ejemplo más psicológico. Se puede conocer a alguien y dar una muy mala impresión. Dices, no me agrada, pero alguien que lo conoce dice, sé que parece así, pero en realidad es diferente. La apariencia y realidad no siempre coinciden. Y eso dice la Iglesia sobre el caso de la Eucaristía. Lo que parece ser pan y vino ordinarios, de hecho, ha cambiado a un nivel más profundo de realidad. Ahora, ya lo discutí, pero podrán preguntarse, ¿cómo es que pasa? Consideren un momento el poder de las palabras. Las palabras no solo describen la realidad, las palabras bajo las circunstancias correctas pueden cambiar la realidad. Supongan que voy con ustedes en una fiesta y les digo, estás bajo arresto. Supondrían que estoy jugando una broma. Esas palabras no tienen poder sobre ustedes, pero supongan que un oficial propiamente de la ley les dijera, estás bajo arresto. Podría agradarles o no, aunque sean inocentes. De verdad, están bajo arresto. Esas palabras cambiaron la realidad. Supongan que ven el béisbol en el campo Wrigley. Uno de los jugadores llega a segunda base y se barre de frente a tercera. Ustedes están en las gradas y dicen, safe. ¿Eso cambia la realidad? Para nada. Solo expresa su opinión. Pero frente a ustedes hay un umpire contratado por la Liga Nacional y dice, es out. Aunque les guste o no, aunque al jugador no le guste, eso de verdad es out. Las palabras del umpire cambiaron la realidad. Esas son débiles palabras humanas. Ahora consideren la palabra de Dios. En la Biblia, Dios crea con el poder de la palabra. Hágase la luz y la luz se hizo. Que la tierra aparezca y apareció. La palabra de Dios no solo describe, afecta lo que dice. Del profeta Isaías leemos esto. Así como la lluvia y la nieve bajan a la tierra del cielo y no regresan sin haber regado la tierra, así mi palabra sale de mí y no regresa sin cumplir su propósito. Así funciona la palabra divina. ¿Quién es Jesús? No es una figura entre muchas. No es uno más en la larga lista de profetas. Jesús es el Logos mismo, la palabra de Dios hecha hombre. La misma palabra con la que Dios hizo el cosmos se hace presente personalmente en Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús dice es. Lázaro, sal. Y salió. Niñita, levántate. Y la niña muerta se levantó. Hijo mío, tus pecados son perdonados, y de verdad están perdonados. Lo que Jesús dice es, la noche antes de morir tomó pan. Dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomó el cáliz y dijo, este es el cáliz de mi sangre. La palabra de Jesús es la palabra divina, que no solo describe, sino que afecta, crea. Cambia la realidad en el sentido más radical. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, no usa sus propias palabras, usa las palabras divinas de Cristo, que cambian la realidad y afectan la realidad de manera profunda.
Al principio de su carrera, Flannery O'Connor, que se desarrolló como una de las mejores escritoras de ficción católica del siglo XX, se sentó a cenar con Mary McCarthy y un grupo de intelectuales neoyorquinos. Estaba tan impresionada que apenas se habló. Mary McCarthy debió sentir lástima de ella e hizo algunos buenos comentarios de la Eucaristía sabiendo que O'Connor era católica y dijo: «Es un símbolo muy poderoso». O'Connor la miró y con temblorosa voz dijo: «Bueno, si solo fuera un símbolo diría, al diablo con ella. No puedo imaginar un mejor resumen de doctrina católica de la presencia real». Comunión y despedida. Al cerrar la oración eucarística, el Jesús que está presente en forma de pan y vino es ofrecido como un sacrificio viviente al Padre. Levantando los elementos, el sacerdote dice: «Por él, con él y en él, Señor Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». En este momento, el sacerdote católico está en el Sanctum Sanctorum, y lo que hace es análogo a lo que hacía el sumo sacerdote en el templo en el día de la expiación. En la antigüedad, el sacerdote entraba al Sanctum Sanctorum y sacrificaba un animal a Yahvé en nombre de todo el pueblo. Luego esparcía un poco de sangre en el interior del santuario y sacaba el resto en un tazón y rociaba con ella a la gente, sellando este vínculo de sangre entre Dios y su nación. El sacerdote católico, en el clímax de la misa, ofrece al Padre no la sangre de toros y cabras, sino la sangre de Cristo más allá de todo precio. Como el Padre no tiene necesidad de eso, el sacrificio regresa a nuestro beneficio. Si nuestros problemas comienzan por comer algo malo, tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, nuestra redención se logra por una comida propiamente constituida. Dios alimenta a su pueblo con su propio cuerpo y sangre. Después de que la congregación ha comulgado y dado gracias, son bendecidos y despedidos. El sacerdote dice: «Vayan en paz, la misa ha terminado». Se dice que después de las palabras de consagración, estas son las palabras más sagradas de toda la misa. Ahora que el pueblo se ha reunido como familia, oído la palabra de Dios, profesado su fe, rezado por la comunidad, ofrecido un sacrificio al Padre y recibido el cuerpo y la sangre de Jesús, están al menos en principio mejor formados y listos para salir a efectuar la transformación del mundo. En sus meditaciones sobre la historia de la visita de los Reyes Magos, Fulton Sheen indicaba que los tres reyes, después de viajar grandes distancias, después de recibir la oposición del rey Herodes, después de encontrar al bebé, después de abrir sus tesoros para él y al final, después de que un ángel les advirtiera, volvieron a casa por otra ruta. «Claro que sí», concluyó Fulton, «pues nadie va hacia Cristo y regresa igual que como llegó». La liturgia es la comunión privilegiada con el Señor. Es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y por lo tanto, los que han participado de ella nunca se van sin cambiar. Nunca se van igual que como llegaron.